Hola amigos, hemos continuado de nuevamente por acá. ¿Qué tal, Cheve? ¿Cómo estás? Llamando. Llamando con su gente. Nay, como. Ah, sí. Una emboscada. Saluden ahí, chicos. Hola amigos. Hola amigos. Hola, no sé si, si en los Estados Unidos o en México habrán esos teléfonos. Pero miren, en Guatemala hay teléfonos públicos. De los últimos, o hay otro ya. Pero ya no muchos se miran casi. Ya no muchos. Pero para sacarte de emergencia solo se echa. Que gratis la llamada entonces. Vaya. Fíjate que venimos de parte de una persona también que se comunicó, que también es persona de Facebook, entonces ahí sí que muy agradecido con esa persona y la persona anteriormente. Ahorita vamos a decir su nombre. Es de parte de Alvarado López. Alvarado Él dijo López. Que no se dijera su nombre, solo sus dos apellidos. Alvarado López. Ok. Ajá, entonces de parte de él venimos a comprar lo que es un detalle paranormal, ya que él así lo dijo. Detalle bonito para los mitas, y pues el detalle bonito sería, son las flores, ¿no? Sí, son bonitos. Es que ellos sí los cuidan. Alguien, ¿qué los hacen? O sea, cuando ya se los dan. No, pues se ponen en agua en la mesa para el horno. ¿Seguro? Para que tarde un poquito más, va. Mucha, y dicen que hay un secreto que le echan aquí bien abajo. Sí, se le echa bueno. Para que dure. Tierra, le echan. No, mentira, güey. ¿Aspirina le echan ustedes también? Sí. ¿Para que dilate la florecita? ¿Cuántos días tarda con aspirina ahí? Ay, sal, días, no, tampoco. ¿Entonces? Como unos 5 días. 5, 6 días. Ah, pero al menos lo mantienen por ese momento, así bien. Sí, para recordarlo. Se lo trabajo. Y cuando lo miran, suspiran un poco, nada. Ay, ¿de verdad? Entonces, ¿ya viste? ¿Ya viste suspira? Que la flor es bastante importante. Sí. Sí, está bien. Ya no sigamos porque la Yadin se va a poner a recortar de nuevo y. ¿Se va a poner a recordar qué? Se va a poner a recortar de los detalles y se va a poner sentimental. Exacto. Entonces de parte de esa persona mismo si va a llevar el detalle. Alvarado López. Alvarado López. Yo a pedir, pidamos el detalle. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes amigos. Queríamos un ramo. Ah, mira la de ¿de este sería yo? Sí, correcto. Ah, vaya. Sí, pues de este, un ramo de 100 con unos girasoles. ¿Cuántos girasoles llevaría? Llevaría unos 4 girasoles, 3. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece ustedes? No, pues hay muchísimas gracias, ¿verdad? A la persona que mandó este detalle para Norma, se le agradece bastante. La verdad, ella se va a poner muy feliz a ver un su ramo de flores, ¿verdad? Y gracias y bendiciones. Sí, es cierto, y es que imagínate que le... Porque ella no sabe nada, se le tiene que actuar, venimos, pero no venimos a eso. No, que se vino a comprar su sorpresa, ¿verdad? Se va a alegrar demasiado. Muchas gracias a la persona que se lo envió, ¿verdad? Se le agradece demasiado y bendición. Es muy cierto, nosotros salimos... Nosotros salimos con una mentira de la casa, que actuar veníamos a la Nueva Concepción. Ya viene ahí con todo el vestido. Correcto, pero eran pura mentira, a modo de que nadie sospechara. Porque no la vamos a decir. Ahorita me haría ir a comprar algo para Norma tampoco. Y aquí es una sorpresa. Y de una... Como salir despintado, puede no decir para ella, es que para la otra es para discreto. Es cierto. Tengo que decir unas palabras, dice. ¿Qué pasó? Dice que las mujeres es como una rosa. Ajá. Y se besa cada rato. Y se toca. Y uno tiene que darle su mantenimiento. Ajá. Ay, ay, ay. Dar el besito. Es decir, mi amor te amo. ¿Por qué lo tiene aguantando a uno todo? Yo. Así es como un capullo. Un capullito. Es de apreciable. Y yo, ¿qué? Ah, él mucho le pega. Son bromitas. Es que si no es así, cállense. No se ríe, Eddie. Dicen que tu risa les causa risa a las personas. Así es. Y que la, o que digan algo a los hombres ellos. O sea, así como. A
algún piropito, algún piropito que le digan a ellos, chicos. ¿Cómo? O sea, así como nosotros, mira que decimos de que a una mujer no, no se le pega, se pega con el corazón, es como un, o sea, que cosa, cuidarla. Oí, ah, tan mala. A un hombre no se le, ¿cómo digo? Se le pega con la mano. A un hombre no se le pega con la mano, no que con el sartén. Tan mala. Yo pensé que aunque sea algo, a un hombre no se le pega con nada, sino que con los pechos. No, no. Ah. O que nos peguen con los pechos, va. La tonta pareja. Estaban diciendo de que a un hombre no se le pega, a un hombre se le azota. Ajá. Azota. Así, encadenado. Azota. Ah, azota. Algo, algún piropo que saben, ajá, para decirle para, o sea, los usted hombres. Toma como que fuera su novia y Andy, uh-huh, el teléfono. Así que él cada calzoneta. Nada. Oh, algo bonito, algo bonito que le digas a un chavo. ¿A un novio? No, ya marcado. No, o sea que vos sos simple. No soy simple, pero simplemente que. Bueno, ¿la quién? No. El público, no. No soy de estar diciéndole, ay, mi amor, ¿qué? Nada. Es amor aburrido. Título. ¿Y usted? Digámosle que usted tiene un subnovio. Digámosle que ese novio la trata bonito a usted. ¿Usted cómo le responde a él? Las únicas palabras que yo uso son cielo, bebé, amor y cariño. Pues igual se ponen cacho. No, pero digamos. De igual manera les digo, les demuestro cariño mientras él no lo demuestra. Por eso hay que creer en los hombres. Pero hay diferentes hombres. Pero digámosle, mira, así en mi criterio, decirle yo a como mi esposa, mi amor, fíjese que usted. Decirle algo bonito, pues, o digámosle. Sí, pues, se les dice algo lindo, pero no cualquiera lo hace en público. Es con que le dice, tal vez trata a su novio que hay mi vida, que te por amo, eso, mamita, por eso. Pero o decirle un piropito, como vaya, que. Vaya, por eso se piró, porque le decís, decía ahorita. Por eso, mamita, por eso. Yo, dile, Teo. Mira, pues. Yasmin, por eso, mamá, yo te digo, ¿qué cosas utilizas para decirle al hombre? ¿Qué cosa? Ah, ¿qué o cómo le trataría? Ah, Chepe. Hola, está roto, Chepe. Chepe, está roto. Dale mi tamaño, dice roto. Ahí está, va a decir algo, Chepe. Chepe, digámosle, Chepe. Decirle algo, Chepe, regalar esa roto. Ah, decimos. ¿Qué es? Digámosle que Chepe te trata re bonito, decirle algo a él ahorita. Vale, no voy a imaginar. Hay que cranear ella. Mientras hablo. No, pues. Si él fuera mi novio, tan siquiera un regalito simple, pero le regalaron una rosa. Así de bonita que es, de sus sentimientos, así de bonita que es su carita, de su cuerpo, de sus hermosos ojos. Y que me encanta demasiado. Vale, ¿verdad? Sí. Y que lo amo, sí, mucho también, pero si fuera mi novio. Vaya, y también, ¿verdad? Ya, Chepe. Hasta bueno. Chepe ya anda mocoso, ya. Todo con dos palabras. Enamorado de sus labios. Wow. Wow, Chepe. Ahora, Chepe, Decirle algo bonito, ya no ponga atención. Chepe, ponen en alto los hombres. Sí. Ah, representando. Eso vamos a ver ahorita. Ponen en alto los hombres. Ponen en alto. Ya, yo quiero que vayan a poner la luz. Vos, Chepe, son las ya no te decepcionó. Ay, Dios, papá. Teo, hace como que, digámosle que habla con el teléfono, digámosle para no malinterpretar mal. Yo no me hablo, yo de una vez voy. Bueno, entonces ya continuamos cuando ya nos entreguen las flores. Adiós, amigos, saludos. Bueno, amigos, hemos continuado de nuevamente por acá. Como pueden ver, ya está listo el ramo de flores. ¿Cómo quedó, compa? ¿Está bien? ¡Ah, la madre! ¡Ay, papá! Un trabajo excelente. Aquí sí de día pinta, bo. Día pinta. Bueno, reciban ahí, chicos. Ahí estamos. Gracias. Aquí te visitamos siempre. ¿Está buena onda? ¿Ah? Alvarado López.
Alvarado López. Ahí, Alvarado López, esto va directa hacia Norma. Así que ella se va a alegrar con su ramo de rosas y girasoles. Esas son, esas se llaman ¿Cómo se llaman esas florecitas blancas? Baby. Baby, exacto, baby. ¿Qué pasó? Baby. Este es Dave, ¿no? ¿Salió nítido? Sí, nítido. ¿Qué le parece? ¿Ya no vamos a ver? ¡Wow! Mira, amigo, está excelente, amigo. Sí, la verdad que está excelente. Sí. Y pues, Normas va a estar ansiosa ahí esperándolo, ¿verdad? Porque es un bonito detalle. Sí, y pues Eddie ahí nos va a ir explicando qué es lo que hay también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, gracias de nuevo al amigo Alvarado. Y nos vemos hasta una próxima. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.